Hola, muy buenas tardes, noches, bienvenidos a otro programa más, esta vez el 59 ya de Archivo de Ciencia. Y pues como ya sabéis, nos gusta traer de todo tipo de rama científica para poder hablar y conocerla, para que la conozcáis vosotros en casa, para que la conozca la gente joven también que está todavía decidiéndose por qué ramas de la ciencia tirar, si es que están interesados en la ciencia, claro, supongo que si ven el programa, pues algo les interesará. Y bueno, pues que ya hemos tratado temas de biología, de genética, hemos tratado también química, física en algún momento. Bueno, pues vamos intentando traer diferentes investigadores y diferentes ramas. Y hoy, pues toca una rama que no habíamos tratado hasta ahora y que me parece muy interesante porque yo he de admitirlo, desde pequeñito era un apasionado de los fósiles. Sobre todo de la historia de los dinosaurios, que yo creo que hubo un gran auge en el 90 más o menos por los dinosaurios, gracias a las películas de Spielberg, ¿no? Que todos conocemos ahora, Parque Jurásico, su siguiente trilogía, Jurassic World. Pero bueno, ¿quién no conoce los dinosaurios y quién no conoce este tipo de fósiles que son tan comunes de ver en algunos sitios, sobre todo aquí en España, ya tenemos también riqueza en ellos, como son los trilobites o los ammonites, que son unas especies de bichitos marinos, pero nos lo va a explicar mejor nuestro invitado de hoy, que trabaja específicamente en eso. Y pues lo primero, dar la bienvenida. Muy buenas, Luis Collantes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, noches. Pues muchas gracias por invitarme. Un gustazo estar aquí con vosotros y echar un ratito para hablar de paleontología, de fósiles y particularmente de trilobites. Pues lo primero de todo, agradecerte que estés aquí, porque en cuanto te lo pedimos nos diste el sí, en cuanto pueda y tenga un poco de tiempo, porque tu trabajo te lleva también, supongo que a estar mucho de campo, por lo que hemos estado viendo, de un lado a otro. Pero para mí es un placer poder hablar de esta clase de, yo siempre lo he dicho, bichos petrificados, ¿no? Que al final es lo que no deja de ser, vamos, ¿no? Es lo que es, un bicho Sí, petrificado. totalmente no hay mentira en la afirmación. Y bueno, pues yo lo que no sabía es que existían tantas clases de trilobites. Ahora nos cuentas, porque en Petit Comité has dicho una cifra que a José Ramón le ha dejado con la boca abierta. Y a mí, pues como casi como que también. Ahora hablamos de ello. Pero primero voy a saludar también a los compañeros. Buenas, José Ramón. Buenas Buenas, noches. Monse. Y hola, Hola, Óscar. ¿Qué buenas tal? De noches. nuevo. Y nada, pues hoy tratamos de paleontología. Paleontología, que no la habíamos traído hasta ahora. Y bueno, pues para aquellos que no lo sepan, que creo que mucha gente igual no lo sabe, no lo sé, pero por si acaso. ¿Nos puedes decir, Luis, en qué consiste la paleontología? ¿El trabajo de un paleontólogo? Bien, pues la paleontología a grandes rasgos es una disciplina que se ocupa, digamos, de estudiar cómo era la vida en el pasado a través del estudio de los fósiles. Es una disciplina interesante desde el punto de vista de que está a caballo entre dos disciplinas principales. Por un lado, la geología, ya que los fósiles se encuentran comúnmente en un contexto geológico. Y luego, además, la biología, ya que esos fósiles en su tiempo, pues bueno, fueron organismos vivos. Algunos de ellos son los antecesores de muchos organismos que podemos ver a día de hoy. Por tanto, pues la biología también nos da muchas respuestas acerca de de esos organismos actualmente fosilizados. Y una preguntita más. ¿Y qué hace que una persona le dé por estudiar paleontología? ¿Cómo te dio por estudiar paleontología aquí, sobre todo en España, ¿no? Que parece que hace poco ha salido un mapa, ¿no? De Europa, de qué era lo que querían ser casi todos, y ahora parece que quieren ser youtuber. Ay, Pues, sí. ¿qué le hace ser a una persona Bueno, paleontólogo? Sí. pues, la verdad no sé si será algo genético. No, es broma. Pues buena pregunta. La verdad que yo cuando comencé mi carrera, yo tengo que decir que yo realmente no empecé como geólogo senso estricto. Pues mi idea original era estudiar ciencias ambientales. Y justamente antes de comenzar
la carrera, pues cuando estaba haciendo selectividad, pues me propusieron hacer un doble grado en geología y ciencias ambientales. Y bueno, pues la verdad me pareció interesante y bueno, pues voy a intentarlo. Llegado el momento y terminado el primer año de la carrera, me di cuenta de que las ciencias ambientales no era ni de lejos lo que yo tenía en mente Esperabas. y lo que yo esperaba. En cambio, descubrí que la geología, pues, era un mundo que me encantaba. Entonces, pues al año siguiente me cambié exclusivamente a geología, empecé a hacer pues las asignaturas específicas de la carrera, y una de ellas pues era la paleontología, y que la di con el que es actualmente mi codirector de tesis, el profesor Eduardo Mayoral, el catedrático de paleo de la Universidad de Huelva, y descubrí un mundo que me fascinó. Y particularmente cuando estaba haciendo las prácticas, obviamente pues haces diferentes prácticas y ves con diferentes grupos fósiles. Un grupo que me llamaba especialmente la atención, que eran los trilobites. No soy capaz de explicar por qué, pero era un grupo que me llamaba muchísimo la atención. De hecho, veías todo el mundo, pues, yo qué sé, pues con las réplicas de dinosaurios, con los dientes, con los cráneos y demás. Y yo estaba siempre con las cajitas de los trilobites, pues era un grupo que me fascinaba, ¿no? Y como digo, no sé explicar exactamente a cuento de qué, pero la realidad es que es así. Pues muy interesante, porque sí, yo creo que todos hemos pasado por esa parte de los dinosaurios. Yo, de hecho, tengo, que le estaba enseñando antes, un libro más viejo que viejo de mi época de cuando me estaba apasionado, este Fósiles de la editorial Susaeta, que no me acordaba de ella, pero dice José Ramón Ah, que sí. sí. Sí, es Y una la editorial verdad que conocida. está muy bien. He visto aquí también, ahora recordando antes de la charla, mirando un poquito lo que había entre sus páginas, que hay especies de trilobites, pero unas cuantas. Pero luego nos dices exactamente cuántas, que ha sido un número bastante más grande que para poder editar solamente este libro. O sea, necesitas. Iría por fascículos. Sí. Y no sé vosotros, compañeros, ¿os apasionaba de jóvenes la paleontología? ¿Qué opináis? Bueno, a mí de jovencito, yo creo que como a todos los jovencitos nos apasionaban los dinosaurios. Yo me acuerdo de hacer una colección que es la única que terminé, por cierto, que se llamaba Zoología. Y era, bueno, eran cromos que se pegaban y tenías, bueno, pues desde los dinosaurios hasta, bueno, los animales domésticos, estaba muy bien. Y las dos primeras páginas, la primera era de dinosaurios y la segunda era de mamíferos de la era cuaternaria. Entonces, pues a mí me apasionaba. Yo creo que aún tengo por ahí el álbum, pero bueno, pero estoy hablando de hace, no es por nada, como unos 50 Sería muy años bonito ver el álbum, sería muy aproximadamente. bonito. Tenía 8 años. Sí. Es muy bonito, y Nos lo muy tienes que majete. enseñar un día, José Ramón. Hay que traerlo. Pues Sí, sí. no lo tengo por aquí, lo tendré en Logroño, pero vamos. Fíjate que en mi caso, claro, a mí siempre me ha gustado más la parte viva, ¿no? Por eso estudié biología. Pero sí que es cierto que en la carrera la geología, pues yo qué sé, era lo típico. Siempre te venían a dar clase, yo se decía que eran los peores profesores de geología, iban a dar clase a biología. Y tengo que confirmar que realmente muy apasionado de su materia no era, ¿no? Con lo cual tampoco transmitía esa pasión a los demás. Pero sí que es cierto que luego la geología, cuando te toca a ti preparártela para impartirla, pues me parece que es una asignatura que a mí me encanta ahora, ¿no? Y el estudio de los fósiles, pues me ha gustado, pues a raíz de tenerles que explicar a los alumnos la historia de la Tierra, hablarles de los periodos geológicos, cuando, bueno, pues les intentas explicar un poco, pues la explosión cámbrica, ¿no? Una serie de, sobre todo intentas que entiendan, a veces relacionar la geología con la biología, ¿no? Que bueno, que determinadas cosas han surgido porque se han dado una serie de factores a nivel geológico y que eso ha influido en la aparición de más formas de vida, ¿no? Pero bueno, yo me he acercado a los fósiles un poquito más mayor, a raíz de meterme en harina, digamos, ¿no? Para intentar explicarla. Pero me gusta, sí. Luego tenemos en el laboratorio réplicas de fósiles, que a veces pues trabajamos con los chicos también, igual que les hablas de rocas y las ven, pues también tenemos como moldes de fósiles que se suelen comprar, ¿no? Y está bien. A mí fatal, fatal.
Sí, cierto. Sí. Sí. En la Los vida. antiguos. Ah, ¡Ay! ¿Cómo te hubiese gustado limpiarle la dentadura a un tiranosaurio Rex, eh? tú tienes que hacer una colaboración con Bermúdez de Castro ahí interesante. Él también es Sí. especialista en dientes, seguro. Claro. ¿Pero de verdad no te hubiese interesado hacer una endodoncia a un tiranosaurio? No. ¡Uf! Madre mía. Gigantescos, como dices. Sería un reto, Óscar. No sé si podrías ni con ella, Óscar. No sé si Oye, podrías ¿poner ni unos con ella. brackets al perro? También. ¡Uf! Madre mía, madre mía. Nada, un enrejado de Sí, una verja de una terrible, huerta. terrible. Ahí le Luego va saliendo. para que vaya cada 3 meses, se me ha roto. Sí. No sé qué he hecho, ¿no? No sé qué he hecho que se me ha roto justo. A ver, ¿qué dicen? Ay, espera, dicen, no se oye a Óscar. No sé qué pasa. ¿Y cuántas especies de trilobites crees que no estaba yo cuando lo has dicho? Hay muchas, Bueno, ¿eh? el Entonces, tema de las sí. especies de trilobites es una cosa orientativa, pero realmente el concepto de especie en paleontología que eso nos podría dar para Claro. uno, dos, tres, cuatro programas diferentes solamente debatiendo cuál es el concepto de especie, Madre mía. Sí, contando con sí. que trabajamos únicamente con morfoespecies, es decir, especies únicamente clasificadas en base a sus caracteres Por el aspecto, morfológicos y claro. que esos caracteres Así es, morfológicos claro. dependen de que aparezcan o no en base al proceso de fosilización, de lo que, bueno, y de la taxonomía, que si Claro, queréis hablamos claro. de eso luego, no voy a decir palabras raras. Sí, es complejo. Claro, pues el concepto de qué es y qué no es una especie nueva es, Bueno, pues digamos tipos, que podemos hablar de actualmente especies tipos, ¿no? descritas de trilobites hay en torno, justo, lo he consultado para tener el número exacto, hay cerca de 22.000. Madre mía, no sabía que había Entonces, tantas. bueno, ya pues. No, ni quedado de piedra con la frase, con la Óscar, no se cifra. te Bueno, oye. a ver, No se te oye, tiene Óscar. sentido en el sentido de que el. Ah, Oh, no se oye perdón, a Óscar. ahora supongo que se me Ahora oirá. sí. Perdón por la interrupción. Me Bueno. parecería interesante que Luis comentara, antes de hablar de las especies, para la gente como yo y como seguro que habrá gente escuchándonos, que no sepa lo que son los trilobites, que definiera un poco qué son los trilobites y Sí. luego ya para hablar de las Incluso especies y tal. si puede ser, que me parece muy buena aportación, Óscar, en ese sentido, antes de empezar con las especies, ¿en qué periodo de la Tierra se engloban más o menos la aparición de estos pequeñitos seres o grandes seres? Que también el tamaño es otra cosa que. Sí. Sí, había de diferentes, ¿eh? Tamaños. ¿Y por qué, por ejemplo, están también distribuidos por todo Vale, el globo, bueno, por casi nada. ejemplo? Vamos a empezar Es que por eso. partes, como dijo Jack el Destripador. Vamos a ir contestando todo poquito a poco todo lo que nos estaban comentando. Bueno, Claro, poco a bueno, lo poco. primero de todo, ¿qué son los trilobites? Pues bueno, pues los trilobites son fueron un grupo de artrópodos actualmente extintos. Artrópodos, pues entendemos, pues, por ejemplo, actualmente los insectos, los crustáceos, si pensamos en una gamba, en un cangrejo, en un grillo, todos esos son artrópodos. Eso. Los trilobites fueron artrópodos que vivieron durante la era paleozoica. Esta era, pues bueno, pues aparecieron a principios de un periodo conocido como Cámbrico, ¿de acuerdo? Que es el primer periodo de la era paleozoica, hace unos 520 millones de años aproximadamente, 500 y se millones. extinguieron a finales del periodo Pérmico, que es el último periodo de la era paleozoica, pues hace unos 250 millones de años. Total, vivieron unos 270 millones de años en toda la historia de la Tierra. Esto es importante ponerlo en contexto porque si nos pensamos nosotros como humanos, que llevamos siendo generosos unos 3 millones de años en la Tierra, un poco para ponernos en contexto respecto a otros organismos que, bueno, Sí, llevas razón que eso es muy No, muchas veces importante, no sí. somos conscientes, digamos, del tiempo que realmente llevamos aquí y, en fin, de nuestro legado a nivel geológico, ¿no? Bien, volviendo a los trilobites, bueno, pues estos organismos, como comentaba José Ramón, pues llegaron a estar distribuidos
a nivel mundial y habitar pues todos los diferentes medios y submedios marinos habidos y por haber, desde medios más someros, es decir, más, más poco profundos, hasta pues medios pues ya pues incluso pues las grandes profundidades de miles de metros, ¿no? Estarán distribuidos esto por todos los medios y una distribución a nivel mundial. Esto, sumado a la rapidísima evolución que experimentaron a lo largo de toda la era paleozoica, como hemos comentado antes, pues la gran diversidad que tienen, la gran variedad morfológica que tienen, la gran capacidad de adaptación en base a lo que hemos deducido de los caracteres morfológicos, pues se puede concretar que son uno de los organismos más exitosos desde el punto de vista evolutivo de toda la historia de la Tierra. Oye, me dice una cosita solo. Se os oye a veces como una pequeña... un ruido. Yo sí, creo un que ruido, ¿verdad? Te mueves cerca de la zona del micro, ¿sabes? Como con la mano. Ah, pues perdón. Nada, tranquilo. Voy a dejar el micro así. Sí, no, ha sido a veces, en algunos momentos pequeños, pero vaya, se te escucha. Sí, ya. De hecho, Luis... ¿Perdón? No, que digo que de hecho los trilobites se consideran un fósil guía, que nos ayudan a datar. Cuando en una roca encontramos un trilobites, podemos asegurar o utilizar, ¿no?, como datación relativa para decir que tal roca es del periodo, porque como abundaron tanto, como ha dicho muy bien Luis, en esa época, pues puede ayudar a datar, ¿no? Cuando no sabemos la edad de la roca, pero el hecho de encontrar un trilobites en esa roca, pues nos permite, igual que el amonites para otro periodo, ¿no?, o pequeños mamíferos del cuaternario, ¿no? Pues sí, sirven para... Vamos, si eso para estar bien, primero ponerlo en contexto, hay los fósiles, aparte de encontrarlos y decir, mira qué bonito es esto, y ponerlo en mi estantería, que es lo que hace mucha gente, muchos coleccionistas. Sí, el coleccionismo, y demás, digamos, ¿no? Coleccionismo. Los fósiles también son una importantísima herramienta desde el punto de vista geológico, nos dan mucha información geológica. Entonces, diferentes tipos de fósiles nos dan diferente información. Por ejemplo, yo pongo siempre de ejemplo a los corales. Nosotros pensamos en corales a día de hoy, en un arrecife de coral, ¿y en qué pensamos? Pues pensamos en una zona de tropical, ahí de vacaciones, con aguas cristalinas, cálidas, sin ningún tipo de turbidez. Entonces, claro, todo eso que tenemos en mente nos está transportando a un contexto muy concreto. Pues, como hemos dicho, pues mares tropicales, subtropicales, ¿no? Pues esto es por poner un ejemplo, digamos así muy generalista, ¿no? En el caso de los corales, que eso ocurre a día de hoy y también ocurre en el registro fósil. Nosotros cuando encontramos determinados grupos de corales, no todos, nos marcan unas condiciones ambientales muy concretas, ecológicas muy concretas, digamos, que, bueno, pues se pueden extrapolar a diferentes contextos del registro geológico, ¿no? Pues entonces, pues en este caso, pues el fósil sería, pues, por decirlo de una manera, un marcador ambiental, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo. Luego, lo que comentaba Monse, efectivamente, luego hay fósiles que se encuentran en un lapso de tiempo muy breve, esto hablamos a nivel de género o especie, en un lapso de tiempo muy breve y con una distribución geográfica muy amplia. Cuando tenemos un fósil con esas características, que está en ese lapso de tiempo, ese fósil se puede considerar, pues como ha dicho Monse, un fósil guía o un fósil índice de ese intervalo temporal. De hecho, es muy importante destacar que, bueno, no sé si conoceréis todos, que existe lo que se llama una tabla cronoestratigráfica internacional. ¿En qué nombre has dicho? No, tabla cronoestratigráfica internacional, vale, si de los estratos en Google, de la Tierra, ¿no? Entiendo. Efectivamente, que básicamente es una tabla que nos indica la distribución temporal actual que tenemos actualmente, digamos, de los diferentes periodos, pisos, eras, la división del tiempo geológico en general, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos pisos, periodos, eras, etcétera, están divididos, están establecidos en base al registro fósil. Quiero decir, determinados pisos, por ejemplo, piso X, está determinado por la aparición del fósil tal o la desaparición del fósil cual, ¿de acuerdo? Y eso con todos los pisos geológicos. Y os fijaréis, si lo miráis en Google y la veis, que hay determinados pisos que no están definidos, que pone a lo mejor piso 3, piso 2, piso 4. Sí, correcto. Eso
Claro, eso es un problema que podemos, si queréis, tratar luego más en detalle, pero, en fin, esa división pues no es perfecta. Algunos periodos concretos traen muchos problemas y bueno, pues es un poco pues, para mostrar la importancia que tienen los fósiles también a la hora de establecer los diferentes pisos y periodos de toda la historia de la Tierra, ¿no? Sí, ahora la voy a hacer un poco pequeñita porque la verdad es que está enorme. Yo creo que esta es de 2015, pone. A ver, un segundo, que esta es tan grande que hasta que la adapte. ¿Has encontrado la nueva? Vale. Nos sirve esta para verla, ¿no? En principio. Espera, Luis, un segundito, por favor, un segundo. Parece que cuando compartimos una imagen el sonido se va. Es algo que nos pasa. Así, sí, el otro día nos lo dijeron lo mismo. O sea que, Luis, dame un segundo que voy a ponerte, para que vuelvas a explicar esto, voy a volver a dar el audio porque no sé por qué pasa. Nos pasó el otro día también. A ver, ahora. Sí, vamos a ver. Intenta hablar ahora, Luis, por favor. ¿Se me escucha? Sí, ¿Se me escucha? se te tiene que escuchar, sí. Vale, de acuerdo. Sí, pero Bueno. creo que ya está solucionado. Es el problema, nada más poner la imagen, es como que se corta el audio. Bueno. Ya está. Bueno. Vale, prácticamente, pues como estaba comentando de forma pues, muy por encima, pues vemos que la tabla cronoestratigráfica internacional que tenemos ahí en pantalla, pues un poco pues, la referencia que tenemos de la división del tiempo geológico que hemos establecido pues a lo largo pues, de muchos y muchos años, ¿no? De investigación. Entonces, pues vemos que a grandes rasgos pues tenemos pues por un lado pues un gran eón precámbrico, digamos la división de tiempo más grande que tenemos actualmente, diferentes eras, pues la era paleozoica, era mesozoica, era cenozoica, la que nos encontramos actualmente. Y luego, pues, por ejemplo, dentro del Paleozoico tenemos diferentes periodos. Pues, por ejemplo, del más antiguo al más moderno, pues el periodo cámbrico, periodo ordovícico, silúrico, devónico, etcétera. Y a su vez, estos periodos pues, se pueden subdividir aún más. O sea, ahí pues, han dejado pues, digamos, la división, podríamos que las divisiones que están internacionalmente aceptadas, que eso pues, tiene que pasar por una comisión y demás, es un proceso muy complejo. Se tiene que definir, digamos, un punto de referencia a nivel mundial que determine el comienzo o el fin de dicho piso, o de dicho periodo, o de dicha división en general. Entonces, pues bueno, si os fijáis, como comentaba, hay algunos pisos, por ejemplo, si nos vamos al Cámbrico, abajo del todo, que ahí es, bueno, justamente ahí está cortado A ver, un en segundo la, que en lo la, en la subo para imagen ese, arriba. pero ahí vemos, pues, por ejemplo, Ahí. que ahí en aquel momento pues teníamos piso 2, piso 3, piso 4, piso 5 actualmente es el Drumiense y luego es la serie 3, actualmente es el Miaulingiense, ya se han establecido, pero digo, por eso comentaba de lo de la desactualización, que se va actualizando cada cierto tiempo, pero en fin, para que veáis que hay intervalos de tiempo que a día de hoy pues no están establecidos a nivel internacional. Yo particularmente, dentro de ahí del Cámbrico, donde trabajo es pues dos de esos pisos que no están formalmente establecidos, que son el piso 3 y el piso 4. Y estamos ahí pues intentando buscar posibles candidatos, digamos, para marcar, digamos, el comienzo o el fin de dichos pisos. Interesante. Es cuando hablo de pisos, tenemos una división temporal. Como digo, pues cada periodo, pues por ejemplo, el Cámbrico, que ahí aparece en la imagen, pues tienes piso 2, piso 3, piso 4, pues esos pisos son divisiones temporales. Pues, por ejemplo, pues el piso 4 pues abarca, pues, creo recordar, aproximadamente unos 5 millones de años.
¿De acuerdo? Entre el piso 5 y el piso 3. Pues básicamente son divisiones temporales un poquito más concretas de las que puede ser un Sí, periodo. por ejemplo, aquí sería leerlo de izquierda a derecha, ¿no? Sería leer primero lo que es la eonotema, ¿no? O enoterma, me parece, o eón. León, después vendría la era, ¿no? Que sería, por ejemplo, Paleozoico. si vemos la primera que haya todo a la izquierda del todo, sería el eón, o llamado, como hemos dicho, eonoterna, sería el fanerozoico, ¿no? Que aparece aquí. Fanerozoico, que viene de faneros, que es visible, y zoico de vida. O sea, es vemos el león en el que aparece pues la vida visible, ¿no? A partir de Y ahí luego pues se divide, ¿no? tenemos esta primera era, pues que sería la era paleozoica, que Sí. antiguamente era conocida por los geólogos más antiguos como y este paleozoico pues viene de paleos, básicamente que es antiguo, viejo, y zoico, pues vida, pues son las formas de vidas más antiguas que digamos que tenemos en el registro fósil. Y ya pues cada uno de los diferentes periodos que tenemos dentro del paleozoico normalmente aluden al territorio donde se describieron o algún carácter concreto. Pues el primero que se describió particularmente fue el carbonífero, pues obviamente por motivos obvios. El En carbón. plena época de explotación del carbón. Pero luego el resto, pues por ejemplo, si nos vamos al Cámbrico, es una historia, a mí particularmente me parece muy bonita, y es que el Cámbrico viene de Cambria, que era como los antiguos celtas denominaban a la región de Gales. Y esta región de Cambria, de Gales, a día de hoy, estaba dividida en dos tribus diferentes. Una más al norte, que era la tribu de los ordovicos, que a día de hoy da lugar al ordovícico, y otra al sur, que era la tribu de los siluros, que actualmente pues, es lo que da lugar al silúrico. Entonces, pues bueno, un poco pues, para explicar un poco el origen de algunos de los periodos que tenemos escritos al día de hoy. Luego el devónico viene de Devonshire, en Reino Unido, y el pérmico, si no me equivoco, viene de una región de Rusia conocida como Perm. Entonces, pues bueno, pues un poco pues para explicar. Eso pues, sería pues, básicamente con todos los periodos de toda la tabla cronoestratigráfica, pues cada uno alude a uno de estos territorios donde se definió formalmente dicho periodo. Una preguntita. ¿Tú crees que, por ejemplo, claro, así como al final de la era anterior al Paleozoico, que sería el Precámbrico, ¿no? Toda la era anterior al Cámbrico se le llama Precámbrico, pues hacia el final de esa era, que es la época más extensa de la historia de la Tierra, por otro lado, ¿no? Porque yo siempre a mis alumnos les suelo decir, digo, dura 8/9 de la historia de la Tierra. El noveno restante es, pues, todo lo demás, ¿no? O sea, para que se hagan idea de la Sí, ascensión del precámbrico, ¿no? yo siempre Pero es pongo una verdad referencia, que... perdona que te Ah, interrumpa, yo siempre pongo perdón. una referencia cuando hablo con niños y demás para de toda la historia de la Tierra, imaginarme que toda la historia de la Tierra es mi brazo. Entonces, si Sí. ponemos de referencia la historia desde mi hombro hasta mi uña, hasta el cachito de uña que se me está cayendo, Sí. el fanerozoico Sí. comenzaría en la muñeca. O sea, toda la vida visible, las Sí, formas de vida tal cual, compleja, tal cual. comenzarían en la muñeca. Sí, Y es ya curioso, nosotros pero es así, seríamos, es como he cierto, sí. comentado eso, ese cachito de uña que se está Sí, cayendo ahora mismo, fíjate. que no somos capaces Sí, ni de tal ver, cual, tal pues cual. básicamente. Además, Tal acabas de cual, poner una sí. buena analogía, ¿no? Se está cayendo, esta época se está Sí, cayendo. es que eso les... Ese contexto ayuda mucho a entender realmente la Sí. extensión de esa era, ¿no? Entonces, como íbamos diciendo, hacia el final de esa era precámbrica ya comienzan a haber formas de vida, pero muy blandas, ¿verdad? La fauna está de vía cara. Entonces, el hecho de que estos trilobites aparecieran y hubiera esa explosión en el Cámbrico, entre otras cosas porque tenían un caparazón rígido, ¿no? Que ya, pues, les daba una cierta protección de alguna manera. ¿Tú crees que pudo ser también uno de los factores que pudo hacer que se extendieran tanto y que fueran tan prolíficos de alguna manera, tan Bueno, abundantes? ¿O se dieron antes de otras nada quería hacer una condiciones? matización, que bueno, esto lo discutí en el anterior podcast en el que me invitaron, que precisamente era para hablar de ese término de explosión cámbrica, que a día de hoy pues estamos intentando que desaparezca de la faz de la Tierra, porque Ah, pues, sí. realmente el término de explosión cámbrica nunca ha sido definido formalmente. Es decir, si te pones a Ya. remontarte, digamos, en el comienzo del uso de este término,
No hay ningún trabajo, no hay ningún científico, no hay ningún paleontólogo que haya descrito y definido formalmente qué es la explosión cámbrica. De hecho, la primera aparición del término tuvo lugar en un libro de texto de instituto, en los años 60. Es culpa O sea, nuestra, que culpa realmente... nuestra. Es cierto, Sí, y sigue sí. O sea, estando, realmente sigue estando. no se ha descrito... Me alegro que lo dejes claro, sí, porque a Y veces. luego, a ese respecto, el tema de cómo pasamos digamos, de organismos, como ha comentado ella, de la fauna de Diacara, ¿no? Pues para aclarar un poco a quien esté viendo, pues la fauna de Diacara, pues una serie de organismos que vivieron a finales del precámbrico, justamente antes del comienzo del cámbrico, y que eran organismos, pues, principalmente, o sea, se asignan de cuerpo blando, y luego eran Sí, puramente sí. bentónicos. Cosa que están Sí. en el bentos, en el fondo, digamos, del mar, digamos, organismos Del mar, parte, sí. muchos de ellos eran sésiles, es decir, no se desplazaban, sino que estaban, digamos, fijos. Entonces, el paso de esa serie de organismos a luego organismos ya con un exoesqueleto biomineralizados, digamos. Hay muchas teorías al respecto, hay muchos factores implicados. Además, lo que está claro es que no hay una explosión. No es como nos hacen pensar Vale. en algunos documentales de repente tenemos trilobites, tenemos anomalocaris de metro y medio. No, o sea, realmente hay Ya, un. ya, Yo ya, ya. entiendo que muchas veces para divulgar es importante simplificar, para, digamos, para que al menos tener una idea general, pero realmente no esa. No O fue sea, ya no así. funciona. De hecho, esto también lo he comentado alguna vez, hay mucha gente que piensa que el comienzo del Cámbrico está marcado por el comienzo de los trilobites y el comienzo de los organismos biomineralizados. Eso no es así. Los trilobites no aparecen en el Cámbrico, digamos, al principio del Cámbrico inferior, tardan un poquito más en aparecer. La base del Cámbrico actualmente está marcada por un proceso que es conocido como revolución agronómica. ¿Esto en qué consiste? Pues básicamente, antes del Cámbrico, pues a finales del Precámbrico, si atendemos a las diferentes pistas fósiles, icnofósiles, bueno, solamente por algún inciso, los icnofósiles pues son los restos digamos, de la actividad de un organismo. Pues por poner un ejemplo, nosotros mismos, cuando vamos andando por la playa, vamos dejando huellas, ¿no? Pues esa huella sí fosiliza. Y luego aparece pues 13.000 años después, pues sería un icnofósil, ¿no? O por ejemplo, la traza que Claro. deja un gusano al desplazarse, por poner un ejemplo, pues sería un icnofósil, ¿no? Eso también se observa en el registro fósil. Entonces, pues si vemos los icnofósiles que ocurren a final del precámbrico, vemos que tienen una disposición mayormente horizontal. En cambio, en este proceso conocido como revolución agronómica, vemos que esos icnofósiles empiezan a tener un desarrollo vertical. O sea, y empiezan a profundizar en el sustrato. Bien, pues esto puede atender a un aumento de la complejidad del organismo, una necesidad de mayor cantidad de alimento, pues que atiende, pues eso, a una necesidad de mayor energía. Entonces, es ese punto que de hecho está descrito actualmente en Terranova, en un sitio llamado Mistaken Point, y ahí pues vemos el paso de estos icnofósiles, estas pistas, con una trayectoria horizontal en la interfase sedimento-agua, a icnofósiles ya con un desarrollo más vertical. Y es en ese momento en el que comienza, en el que formalmente el que se ha establecido para que, por fin de cuentas, es una cosa que establecemos nosotros, es el momento en el que se ha establecido el comienzo del Cámbrico. Y ya sucesivamente, realmente no tenemos organismos biomineralizados realmente complejos hasta pues bastante millones de años después. ¿Qué es lo que tenemos? Sobre todo pues en los primeros pisos del Cámbrico, lo que tenemos son, por decirlo de alguna manera, pequeños restitos de organismos que seguramente eran organismos también complejos, pero que no hemos llegado a encontrar completamente completos y articulados. Tenemos pequeños fragmentos de organismos, incluso pequeñas conchitas, pequeñas esquirlas. Todo esto es un grupo a modo de cajón desastre que se conoce como small shelly fossils, o sea, literalmente pequeños fósiles con concha. O sea, y pues este conjunto de organismos pues, engloba, como digo, es un grupo a modo de cajón desastre que engloba tanto fragmentos de artrópodos, fragmentos de bivalvos, de braquiópodos, diferentes tipos de organismos que aparecen también en el campo. Pero trocitos, ¿no? Digamos que ninguno, casi ninguno Sí, bueno, está hay entero, pequeños pobrecito, ¿no? braquiópodos, hay algunos también
pequeños moluscos, etcétera, pero mayormente son todo fragmentos, digamos, también de organismos que podían pertenecer a, digamos, a un organismo más completo, ¿no? Y se, pequeños fragmentos que quedan preservados también en el registro fósil. Sí, sí. Y no es, pues, hasta el comienzo de la serie 2 del Cámbrico, en el que realmente aparecen, digamos, los primeros grandes artrópodos, bueno, grandes, no especialmente grandes, pero en comparación, que en este caso pues serían junto con otros pues los trilobites, ¿no? Luego pues se vieron, se convirtieron en el grupo de artrópodos y de organismos en general más exitosos dentro de, del periodo cámbrico. Aquí he puesto esta imagen, está un poco simplificada, ¿no? Pero entiendo que el precámbrico, esa parte que se ve en rojo, y luego ya lo divide la zona paleozoico, mesozoico y ceniozoico, ¿no? Me parece. Cenozoico, perdona, sí, es verdad. Cenozoico. Una vez, eso es como que se abre en todas esas zonas de abajo, ¿no? En las cuales se incluyen cámbrico. Claro, hace como zoom, digamos. El cámbrico, el ordovícico, ¿no? El silúrico, el devónico. Sí, lo que ha comentado. Ahí, a partir de ahí, los que más nos suenan a casi todos es el jurásico, el cretácico, ¿no? Que son los que por el parque jurásico y todo esto, ¿no? El triásico, que aparece ahí trias, que, pero vaya, el pérmico, que es el de antes. O sea, estamos hablando de que justo esa zona que es que se ha hecho zoom es la que comentas que es donde empiezan a aparecer vestigios de los aproximadamente de los seres más justo después del precámbrico, ¿no? Lo que aparece ahí, digamos. Sí, justo a finales del precámbrico, en lo que actualmente se conoce como Ediacárico, porque se describió en las colinas de Diácara, en Australia, precisamente en esas colinas de Diácara pues, se encontraron, pues, como hemos comentado, pues, una serie de organismos. Se ha determinado que eran organismos de cuerpo blando, simetría bilateral aplanado, o simetría o radial, pero organismos muy simples, planos, muy simple. Pero ya pluricelulares, sí, ya, ¿verdad, pues, Luis? Pluricelulares. A partir de los, creo, o sea, se publicó, no sé si fue el año pasado o el anterior, un estudio sobre uno de estos organismos, que era Dickinsonia, que luego, si no me equivoco, ese ejemplar se encontró en Siberia, no, ahora no recuerdo bien, tampoco es que lea yo especialmente de Diacárico, pero sí fue un artículo que llamó mucho la atención. Sí, y de, llamó pues, mucho sí, la atención. A partir de pues, una serie de estudios y demás que se realizó en el organismo, pues se determinó que efectivamente, de compuestos orgánicos que se encontró, o que se determinaron dentro del fósil, se pudo determinar que efectivamente que era pluricelular, era un organismo pluricelular. Entonces, pues bueno, pues podemos decir que el comienzo de estos organismos pluricelulares tuvo lugar pues, ya en el Ediacárico. En esa época. Ramón, ¿alguna pregunta, compañero? Sí, sí, una pregunta que seguramente no sé, resultará muy complicada de responder, pero es bastante, pero fácil de plantear. ¿Por qué los trilobites en ese momento? ¿Y por qué su difusión, por qué su forma, etcétera? Bueno, en el caso de por qué un organismo tiene tanto éxito y se distribuye tanto a nivel mundial y demás, pues bueno, pues no, como dices, pues es un tema complejo, ¿no? Pues sería una cuestión que yo creo es, seguramente habrá estudios en referencia al tema. Yo me dedico más a utilizarlos, como he dicho, como más como herramientas estratigráficas, no cuestiones tanto ecológicas y biológicas, pero obviamente lo que nos está diciendo es pues un organismo, digamos, que tuvo una capacidad de adaptación brutal, ¿no? De hecho, pues si lo podemos ver en algunos de sus caracteres morfológicos, vemos trilobites, pues bueno, pues la mayoría de ellos, los grandes trilobites que estaban, se desplazaban por el fondo, otros más pequeñitos que eran ectónicos o nectobentónicos, es decir, que podían nadar y presentan una amplísima distribución a nivel mundial. Vemos otros incluso que presentan adaptaciones en los ojos, pues por ejemplo con pequeñas antenas que nos podían indicar que se encontraban pues en esa interfase sedimento-agua escondidos para ver, para huir de posibles presas o para buscar posibles presas también. Vemos un montón de adaptaciones diferentes, por ejemplo, en el caso particular de los ojos, como hemos comentado, vemos algunos ojos realmente complejos, digamos, que permiten una completa visión periférica. Entonces, pues, lo que nos está mostrando pues, es pues un organismo con
con un éxito brutal a lo largo de todo el Una Paleozoico. capacidad evolutiva grande. El por qué precisamente se produce este éxito, pues es una respuesta, como dice José Ramón, muy complicada Muy de plantear, ya complicada, que sí. muchas veces tendemos a pensar que eso, que la evolución sigue un camino concreto, cuando la evolución, los caminos de la evolución son completamente aleatorios, o sea, Sí. y no, y por, su, y Sí. por supuesto no son para nada lineales. O sea, que muchas veces pues vemos que se Sí. producen convergencias a lo largo de la evolución, que se vuelven a obtener caracteres que se obtuvieron hace millones de años. Entonces, pues es una pregunta, digamos, que podría dar para paper, Para por decirlo de alguna paper. manera. Sí. Luis, ¿y qué hay de cierto en eso que yo he leído, pero que puede ser otro, como me has dicho antes, con el tema de la explosión cámbrica, que me ha gustado mucho que me lo haya remarcado? ¿Qué hay de cierto en que se dice que esa explosión cámbrica de biodiversidad elevada se pudo deber a un clima más benigno, ¿no? Que en ese momento, por una confluencia igual de continentes, que pudo hacer que el clima en la Tierra en ese momento era más benigno, ¿no? Para la vida. ¿Eso es cierto? ¿Se tiene constancia o también es algo que aparece en los libros de texto sin estar confirmado del todo? Bueno, como he comentado antes, pues, y como dices tú también, muchas veces se tiende a simplificarlo todo, A simplificar, sí. y entiendo por qué, porque muchas veces es mejor tener una idea, aunque esté mal, que no tener ninguna idea. Entonces, pues bueno, pues al menos Ya, sabes que sí, hay. bueno, pero también entonces engañamos Más un poco a que los eso, igual yo creo que lectores. es tener una base sobre la que fundamentarse, en vez de tener que dar digamos, el amplio abanico de explicaciones que tendría lugar, ¿no? Es como, lo No, simplifico hombre, en esto sí, y ya dime. está. No, hombre, se suele decir que se trabaja en el terreno de las hipótesis, porque como dice Luis, o sea, muchas veces no tienes datos fehacientes como para decir esto fue así, porque estamos hablando, como dices, de hace muchos millones de años, ¿no? Pero parece que esa hipótesis yo la consideraba como bastante aceptada, pero no tengo mucha Claro, idea, igual ¿eh? es para que Ahí. al final a los chavales les queremos dar una serie de datos que sin otras ideas o otros conocimientos más amplios no podríamos definirlos por completo. Igual simplemente es porque queremos ir más a lo conciso, ¿no? Y hablamos de explosión en vez de querer hablar de tanto, pues como ahora, yo no sabía que existían tanto los pisos, etcétera, etcétera, tal, tal. ¿Vale? Pues igual en vez de querer hablar de todo eso, lo simplificamos diciendo una explosión, un momento como muy cortito ahí en el tiempo Sí, que ha pasado. No sé, ¿eh? sí. Es mi idea. Sí, yo lo entiendo y estoy completamente de acuerdo. Yo todo esto lo comento siempre y un poco por el ámbito en el que me suelo mover, ¿no? De cuando no es lo mismo dar una charla divulgativa o hacer un programa divulgativo, como en este caso, que dar pues una charla más formal, ¿no? En este caso, pues Claro. claro, pues yo entiendo que a día de hoy, pues yo creo que el 90% de los divulgadores en paleontología pues siguen hablando de explosión cámbrica. O sea, no es una cuestión que nos enfade ni que diga ni que va a la hoguera. Sencillamente, pues bueno, Ya, pues ya, oye, que ya. realmente se tiene una idea equivocada, digamos, de cómo aparece progresivamente la vida en la Tierra, que no es, como digo, Sí. un clic y de No, repente no, por aparece todo, supuesto. ¿no? Entonces, estaba respondiendo a la pregunta de Monse. Lo del clima, sí, lo del clima. Bien, esto de nuevo, pues hay pues muchos grupos de trabajo indagando en esto. Hay, como digo, no es una única causa, son probablemente Varias, sí. varias. Entonces, pues bueno, pues yo uso una confluencia de cosas. En este caso, pues De efectivamente, pues, factores. puede ser un cambios, digamos, en el clima, digamos, en la temperatura de las aguas, en aumentos de la o disminución de la radiación, en este caso. Luego también, pues, se suele hablar un cambio en la mineralogía y en la química del agua. En el caso, pues, se suele hablar del paso de mares. Más típicamente, se habla del cambio de mares aragoníticos, en el que, digamos, el carbonato cálcico, digamos, da Sí. lugar, pues, a mineralizaciones en aragonito. A mares calcíticos. Ese cambio, digamos, de mares aragoníticos a mares Sí, de calcíticos, aragonito a efectivamente, cálcica. pues permitió que algunos organismos, digamos, biomineralizaran, digamos,
Sí, O sea, sí, sí. hay varias hipótesis. Interesante. Hay, como digo, muchos grupos de trabajo. Yo no soy, por decirlo de alguna manera, soy lego en la materia. O sea, yo no me, como insisto que yo no me dedico a temas tan No, que seguramente lleva razón, sería una paleobiológicos y confluencia de muchas paleoecológicos y cosas. demás, pero lo que sí puedo afirmar que es hay una Más confluencia complejo, sí, de lo que de factores. de circunstancias dadas todas a la vez y que, bueno, pues que dan lugar a, pues, que estos organismos pues Sí. aparezcan no de forma explosiva, como se quiere hacer pensar, pero sí de forma progresiva. No, no, ya. Pero tuvieron su gran momento, está Efectivamente. claro. Sí, Óscar, compañero. Sí, mira, yo voy a hacer una triple pregunta, un tres en uno, Un 3 en 1. y una está en el chat. Sí. Volviendo un poco a lo base, yo estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo mucho, Luis. Ojalá te hubiera tenido como profesor de geología en lugar de los que yo tuve. Pues sí, Y no la voy a verdad es que nombrar a sí. nadie, por supuesto. Pero te quería preguntar No, no, por no, cómo se mejor. forman los fósiles. Son preguntas muy básicas, pero que creo que muy, muy indicadas también para el público que Para el podamos programa. tener. Sí, para el programa. ¿Cómo se forman los fósiles? También te quería preguntar si existe en los yacimientos algún tipo de estandarización o existe algún tipo de protocolos a la hora de explotar, por decirlo así, los fósiles. ¿Y qué tecnologías se utilizan? ¿Qué tecnología? ¿Ha habido algún adelanto en el tema arqueológico en los últimos años? O sea, ¿cómo se forman los fósiles? Me voy al diario mismo también, ¿eh? Bueno, ¿Cómo se forman si te los parece, fósiles? si te Sí. parece, ¿Protocolos, vamos has una por dicho? una Por supuesto, claro que sí, y lo claro que vamos sí. a... Bien, ¿cómo se forman los fósiles? Pues bien, pues partimos de la base de que en su tiempo, pues, el fósil era un organismo vivo, ¿de acuerdo? Que pues vivía, pues bien, en un medio marino, o un medio continental, o un medio de transición, ¿de acuerdo? En cualquier caso, pues un medio concreto, ¿no? Pues en función del medio en el que se encontraba viviendo ese organismo, pues tiene más o menos probabilidades de fosilizar. Caso, pues la inmensa mayoría de fósiles que vemos a día de hoy son fósiles marinos, ¿de acuerdo? Entonces, ese organismo cuando muere, o bien parte suya, pues se desprende, pues por ejemplo, en el caso de los trilobites, aquí hago un pequeño inciso, pues los trilobites, al ser artrópodos, muchos artrópodos crecen por un proceso conocido como ecdisis, básicamente, que es muda, o sea, crecen por mudas, ¿no? Entonces, es normal que existan muchas mudas preservadas en el registro fósil, o sea, de muchos restos de trilobites preservados en el registro fósil, porque la inmensa mayoría son mudas de estos organismos, O ¿no? sea, que Tienen pues cambiaban caparazón. la piel, digamos, como una serpiente o como otro Caparazón. segmento. Sí, los artrópodos crecen Digamos así. que cuando el caparazón se les queda pequeño, pues se liberan de él, digamos, Claro. y tienen uno nuevo, ¿no? Pues esos restos de caparazón, en este caso, pues en el caso de los trilobites, pues quedaban preservados ahí en el sedimento, en el fondo del mar. Progresivamente son cubiertos por sedimento. Estoy poniendo el caso particular de los Sí, trilobites, sí, ¿vale? sí, Que sí, es sí. un pero quedan preservados por o sea, cubiertos por sedimento. Y con el paso de los años, pues ese sedimento pues se va compactando, 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 bien por cuestiones de que tiene una gran metros y metros y metros o kilómetros incluso de sedimento encima, y ya pues lo que queda más abajo pues obviamente se compacta, un proceso que se conoce como diagénesis, la formación de la roca, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese fósil, o sea, bueno, ese resto, poco a poco su materia orgánica, la materia orgánica de la que estamos hechos todos, pues se va reemplazando por materia inorgánica, por mineral. Pues en que el mineral pues dependerá un poco del contexto geológico en el que quede preservado de dicho organismo o dicha parte de este organismo, ¿no? Entonces, pues digamos, se reemplaza su materia orgánica por materia inorgánica y bueno, pues ya tenemos nuestro fósil formado, ¿no? Ahora, ¿cómo lo encontramos? Pues bien, pues a lo largo de toda la historia de la Tierra, pues ha habido una serie de procesos pues, conocidos como orogenias. Orogenia básicamente pues son la formación del relieve tal y como la conocemos a día de hoy, ¿no? Pues de las diferentes cadenas montañosas, de los diferentes continentes, etcétera. Entonces, es todo esto fomentado, pues, entre otras cosas, por la tectónica de placas, que digamos que es un poco la teoría que unifica toda la geología moderna, digamos, digo, la teoría más importante de la geología actual. Entonces, pues, dadas estas circunstancias, pues, el fósil que se encontraba a lo mejor a miles de metros de profundidad en una roca ahí enterrado, pues, por una orogenia y demás, pues, es capaz de
que ese bloque de roca, de ese afloramiento salga a superficie, y los fósiles que contiene esa roca, pues con ellos, ¿no? Entonces, pues ya depende de que el grupo de geólogos o paleontólogos pues hayan pasado por ahí para cartografiar la zona y hayan conseguido encontrarlos. Luego también, otra cosa que no he comentado, pues esa roca, una vez que está en la superficie, pues puede ser afectada por diferentes procesos de meteorización y para la intemperie, el agua, el viento, etcétera. Erosión, pues, sí. Puede erosionarse y vean, pues esos fósiles pues también puede facilitarse que digamos que esos fósiles queden expuestos para luego su extracción, ¿no? Uh-huh. Luego la segunda sí. Por eso me refería, perdona Luis, por eso me refería a la tercera pregunta respecto a la tecnología, porque me da la sensación de que muchas veces el hallazgo es casual. ¿Es así o existe una tecnología que sí. permita poder eliminar esa casualidad? Comentar una cosa que antes lo has dicho, no sé si por despiste, no sería arqueología, sería paleontología. Ah, perdón, perdón. Gracias por la rectificación. Y no, es el día a día, o sea, no te preocupes. Sí, ya, supongo. Es el día a día. Y pues realmente la no, obviamente hay tecnologías, pero que no se aplican, o sea, el estudio de la paleontología a día de hoy cada vez aplica más tecnologías, pero lo que es el trabajo de campo y el hecho de buscar fósiles no ha cambiado mucho en los últimos 200 años. Es salir al campo, tener ganas, tener ilusión por encontrar fósiles y bueno, pues tener la suerte, ¿no? O sea, que realmente sí es cierto que hay un factor de experiencia. Hay un factor pues de tener ojo, de claro. pues, luego un conocimiento del grupo en concreto en el que estés buscando, pero mucha gente se piensa que vas al campo y te encuentras pues como en la foto, ¿no? Un trilobites sí. entero, precioso. Fotos tuyas, normalmente tuyas, no. Es cierto. Sí, esas son fotos mías. Sí. Y ese es uno de 100, quiero decir, claro. O sea, o de 200. Lo habitual es encontrarte un pequeño fragmento, la cabeza, la cola, un segmento torácico, en el caso, pues, y puntualmente. Mira, qué bien se ve ahí. Sí, puntualmente, sí. pues, te se encuentras algún. Pero esos casos que está mostrando son del Cámbrico de Alanís, en la Sierra Norte de Sevilla. Un Cámbrico que es espectacular. En este caso particular, pues sí es cierto que la proporción de trilobites completos es bastante mayor que la de otros yacimientos, ¿no? Este, por ejemplo, ahí tenemos otro, es una Sauquía de Andalucía, también de. Ya, a veces se encuentra, ¿verdad?, el resto del desplazamiento del animal sobre uh-huh. el fondo, ¿verdad? También, efectivamente. En el caso de los trilobites es un caso muy particular porque es un grupo fósil que da lugar a diferentes icnofósiles, a diferentes tipos de sí. traza, como dirías tú. Pues, por ejemplo, uh-huh. tienes las trazas, digamos, de lo que es cuando el organismo está, por decirlo de una manera, reptando sobre el sí. sustrato, lo que se conocen como las crucianas. Las crucianas, exacto. Tienes uh-huh. también como. Yo siempre lo digo para los chavales y demás, como las evidencias de aterrizaje, a lo mejor estaba sí, nadando un sí. poco y se profundiza un poco en el sustrato, lo que se conocen como rusoficus, que dan como dos bulbos juntos ahí uh-huh. con las marcas de las patas. Luego también tienes otras marcas que se corresponden a cuando se levanta un poco del sustrato y va profundizando con las patitas muy superficialmente sobre el sustrato, que da como unos pequeños puntitos simétricos, lo que se conoce uh-huh. como diplicnites. O sea, tiene diferentes icnofósiles, diferentes trazas producidas sí. por un mismo organismo. Uh-huh. Me parece una cosa curiosa. Curioso. Y la segunda pregunta que hacía referencia es, en el caso de que cualquiera de nosotros crea que se ha encontrado un fósil o tal, ¿existe alguna normativa, existe alguna estandarización sobre qué hacer? No sé, lo pregunto desde la más absoluta ignorancia. Sí, no está, y está muy bien que lo preguntes. Pues realmente, a nivel nacional, no existe una normativa clara en lo referente al patrimonio paleontológico. Las normativas, digamos, más elaboradas y más concisas se realizan a nivel de comunidad. Por ejemplo, en el caso de España, la normativa en lo referente a la extracción de fósiles más exigente del país reside en Aragón. De hecho, siempre se habla, digamos, del patrimonio paleontológico de Aragón. También uh-huh. cabe decir que
representa un patrimonio, uno de los patrimonios paleontológicos más espectaculares de todo el país, que abarcan pues desde el precámbrico pues hasta el Holoceno, hasta prácticamente la actualidad, pasando pues por ejemplo por el Cámbrico, tiene yacimientos cámbricos espectaculares, bueno, de todo el Paleozoico, y por supuesto lo que más llama la atención son los dinosaurios. Cientos de yacimientos de dinosaurios, se han descrito muchas especies de dinosaurios, entonces pues bueno, ahí es un territorio que se da al expolio, ¿no? Por tanto, necesita una normativa paleontológica exclusiva a ese respecto. Entonces, por ejemplo, y luego en el caso de Andalucía, hasta hace relativamente poco, lo digo para poner un poco de manifiesto lo ignorado que está el patrimonio paleontológico, los fósiles y la paleontología se incluían dentro de la arqueología. Madre mía. O sea, que es que cosas, ramas que no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver. Yo he caído en esa, como ignorante. Es cierto que se confunden y puedo entender perfectamente que se... Pero es que no tiene nada que ver, Luis, como estás diciendo. Entonces, bueno, pues hasta hace relativamente poco, pues... Una cosa es un resto arqueológico, ¿no? Y otra cosa es un resto... Sí, pero no existe. No existe. Yo hablo personalmente y hablo también con lo que veo en mi entorno. Existe un gran desconocimiento en este tema y entonces la gran pregunta sería ¿por qué? Más, yo puedo contar como anécdota que la primera vez que tuve que ir al campo en, bueno, pues, un pueblo de la provincia de Huelva, no voy a decir nombres, pero la primera vez que fui al campo para prospectar fósiles y para buscar en ese territorio que me interesaba pues en aquel momento para mi TFM y más posteriormente para mi tesis, la primera vez tuve que ir con un arqueólogo. Fíjate. Que el pobre hombre, pues bueno, pues estaba ahí y decía, bueno, pues yo tengo que venir, pero... aparte es una zona que, bueno, que de hecho actualmente está en boga por su patrimonio arqueológico, que aparte cada día se está descubriendo más. Se escucha un poquito de ruido, Luis, perdona, con el... Sí, yo creo que te choca con la chaqueta y al moverte algo. Sí, puede ser, y es que aparte que los cascos están ya un poquito perdón, ya voy. Y yo creo, Luis, también que además no ha habido una sensibilización hacia el patrimonio paleontológico como si la ha habido hacia el patrimonio arquitectónico. Sí. Como comentan por el chat, Montse, entonces, aquí hay mucha gente que va caminando de senderismo y que hay zonas en las que encuentran varias restos de fósiles y que si quieren acceden fácilmente a ellos a llevárselos. O sea. Claro. Esto es un poco lo que estábamos comentando antes de comenzar el directo. El tema del expolio paleontológico, ¿no? Si encuentro un fósil, ¿me lo puedo llevar? ¿No me lo puedo llevar? Uh-huh. ¿Qué es lo que tengo que hacer si encuentro un fósil? Bueno, pues podemos decir qué es lo que dice la normativa, qué es lo que recomiendan las autoridades en el caso de encontrarte un fósil, y podemos hablar de qué es lo que recomendamos los expertos que se haga. Entonces, las autoridades, ¿qué es lo que dicen? Si te encuentras un fósil y en determinado sitio, si no corre peligro o demás, ves que se pueda destruir y demás, déjalo donde está, hazle una foto, contacta con el grupo de expertos de la universidad o del museo que haya, digamos, dentro de la comunidad, y bueno, pues que ya pues déjalo en sus manos, ¿no? ¿Qué es lo que recomendamos nosotros en muchos casos? Pues escucho un ruido ahí de fondo. Sí, golpes. Sí. Como unos golpes. Eso sí que no soy yo, creo. No, yo no oigo nada. Escuchaba como unos golpes. Sí, No sé qué era. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Pues bueno, pues es que son situaciones muy variadas, ¿no? En el caso de... Se vuelven a escuchar. Otra vez, sí. Yo no sé qué es. Otra vez, sí. Si estoy haciendo yo algo. No. ¿O qué? ¿Alguien está dando golpecitos en el teclado o tecleando? No. No. Vale. No. Yo por lo tanto no tengo ni teclado, o sea que. Vale. Bueno, pues a lo mejor es cuando hablo yo. No creo. Que sea y... No. Pero es raro, sí. Sí. Básicamente, pues depende un poco de la situación, ¿no? Pues si es un fósil que ves que es un, está suelto. Está ahí, está en un derrubio y pues hombre, pues es aconsejable pues antes de que se pierda, de que se quede cubierto por el derrubio, de que se lo lleve otra persona, de que se rompa, de lo que sea, oye, pues
recógelo. Si es cierto que lo aconsejable es contactar con un experto para que lo evalúe, para que vea si es un fósil que tiene interés. Es más, puedo contar como anécdota que actualmente, bueno, no puedo revelar la no puedo revelar el trabajo, pero es cierto que estamos en haciendo actualmente un trabajo, un estudio de una localidad de Toledo, en la que los fósiles que hemos figurado y que hemos estudiado son recogidos por aficionados de la zona y que nos han contactado, y algunos fósiles que son nuevos en el territorio y que aportan muchísima información, pues ejemplares de los que estamos estudiando, pues por ejemplo en el sureste peninsular, que el hecho de que aparezcan ahí pues nos dan pues un cambio de visión completamente diferente, y son fósiles que han encontrado pues sus aficionados amateurs que, bueno, pues que les gusta el tema y que han tenido pues la precaución de, una vez que los hayan encontrado, prepararlos. Yo sé, eso sí es cierto que yo recomiendo que si no tienes experiencia en el tema no los prepares, que los dejes tal y como está y que se ocupe. A veces te ves algunas pistas. Bueno, en el fondo, Luis, es como estos proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Que la gente ayuda a los investigadores con datos, con, bueno, sería un poco parecido, ¿no? Quiero decir, que aportan sus hallazgos, ¿no? Pero claro, si quieren, porque también se los pueden quedar, lo que dices tú, porque no hay nada. Esto ahí es... que me has compartido, que es como una especie de, pues, de un montón de fósiles, ¿no? Entiendo. Sí. Que ponías en proyecto, ¿tiene algo que ver con eso o es otra cosa que no, estás trabajando? Eso es el trabajo actual de mi tesis, el último, bueno, que de hecho que va a ser el último artículo de mi tesis, con suerte. Y nada, pues esa es una de las láminas que, bueno, pues que como quedó bonita, pues la esas son cefalones, o sea, bueno, perdón, cranidios, que son es una parte, digamos, de la cabeza del trilobites. Y bueno, pues es una de las partes más diagnósticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La que nos da más información de cara a clasificarlo a nivel específico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí lo que se ven, pues diferentes cranidios, o sea, que no sería la cabeza completa, sería solamente un cachito. Sí, el segmentito de arriba, ¿no? Superior igual. Sí, y en este caso, pues están ordenados desde el punto de vista ontogenético. Esto quiere decir por orden de crecimiento. Tenemos los ejemplares más pequeñitos arriba a la izquierda y los más grandes pues abajo a la derecha, ¿no? Sí, comentar que es cierto que ahí eso es una ontogenia, digamos, un crecimiento muy muy parcial. De hecho, todos los ejemplares que aparecen ahí son adultos, pero es que no, ni eso, siquiera son no hay un crecimiento ontogénico completo. Pero bueno, pues estos son todos ejemplares que he encontrado en el campo. Todos ellos pues han tenido que ser preparados, fotografiado, que luego pues el proceso de fotografía de los fósiles pues sí es cierto que es un poquito enrevesado para que se vean todos los caracteres, claro, los detalles, claro, es un proceso muy específico, y luego pues fíjate, sí. Dime. Oye, Luis, una pregunta. ¿Hay algún artrópodo? Perdón. No, una pregunta muy sencilla de estas que gusta hacer a los niños pequeños. ¿Cuál es el trilobites más grande y el más pequeño? Pues mira, el más pequeño no te lo sé decir realmente. No sé que había uno que estaba formalmente descrito como el más pequeño, creo que era de Reino Unido, y creo que era el género Sumardia. Lo estoy diciendo de memoria, seguramente esté mal. Y creo que, pues no sé si medía cerca de medio milímetro, era muy, muy pequeño. Fíjate. Y ese era el pequeño. Luego, pues el más grande, sí te puedo decir que actualmente... bueno, ahí hay cierta disputa, porque realmente los trilobites que hay, que creo que hay en Portugal, en la zona de Canelas, creo que son más grandes, pero bueno, actualmente el más grande descrito y el más famoso sería Isotelus rex, que está descrito en la zona de Manitoba, en Canadá, en la costa de Manitoba. Parte cuando lees a los autores hablar del trabajo y cómo los encontraron, es cómico en cierto modo, porque aparte es una zona que está llena de osos y demás. O sea, fue como muy heroico encontrarlos, pues, pero si encuentras ahí enteros en el suelo, pues creo que llegaba a medir 88 centímetros. O sea, casi. Ostras. En el caso, claro, digo que hay cierta controversia, pues en el caso de Portugal, que la zona de Canelas, que por cierto tiene un museo de trilobites absolutamente espectacular. ¿Y dónde está Canelas? Canelas está cerca de, digamos, a la altura de Porto, más o menos.
Ah, sí, de Oporto. En el norte, pues. Es un museo absolutamente espectacular. Fíjate, pues, estuve en Oporto, pero no sabía, si no me hubiera pasado. Es un museo espectacular, lo lleva la familia Baleiro. Es una cantera familiar de pizarra, y pues en esa cantera pues salen trilobites gigantes, placas gigantes repletas de trilobites. O sea, es y el museo que han montado a nivel museístico es absolutamente espectacular. Las muestras son espectaculares, son todo fósiles reales. Y lo recomiendo encarecidamente. Si tenéis oportunidad, estáis por esa zona de Portugal, que lo visitéis, porque vale realmente la pena. Yo, de hecho, estoy deseando volver. Un momento. Mira, Oscar, una de las cositas que has comentado en tecnología, ¿ves? Ha aplicado aquí un poquito, parece. Sí. Un escaneo, ¿no? Un escaneo, parece. Mira, ese particularmente, ese es Chelediscus garzoni, que es una nueva especie que hemos descrito este año pasado, en 2022. Y bueno, pues ahí lo que se muestra, pues un poco un modelo 3D muy simple que hicimos, pero realmente, o sea, no hay una digitalización por diferentes lados, es todo una misma capa. Sí. Eso es un proceso que se conoce como apilamiento, o en inglés focus stacking, que se hacen fotos en diferentes planos de enfoque dentro del mismo fósil a muy poquita distancia para que el fósil esté completamente enfocado. Todas esas fotos se fusionan y te queda, pues, un enfocado integral del fósil, ¿no? Entonces, pues, bien, puedes hacer la foto única que te quede completamente enfocada, o puedes hacer, como en este caso, pues un modelo 3D también en el que se vea también, pues, que queda muy vistoso, digamos, para presentarlo en alguna comunicación y demás. Sí, claro. Y bueno, pues cuando presentamos la nueva especie, pues era interesante mostrarlo ahí en un modelo 3D también. Yo tengo una preguntita que hacerte, Luis, relacionada con los trilobites y los... Dijiste que hay un momento en el que se extinguieron, como que desaparecieron. Igual que hemos dicho, los dinosaurios se extinguieron también en su día. Y hay otras tesis que dicen, no, evolucionaron a otro tipo de especies. Aquí yo es que veo la estructura de un trilobite, más o menos... Y a mí me recuerda a ciertos animales que todavía hoy en día, no sé, hay un cangrejo por ahí llamado cangrejo herradura, ¿no? Que son los que más se parecen. Una especie como de evolución de este bicho, no sé si estás de acuerdo o tenéis algún tipo de idea de que sea algo distinto. Bien, en cuestiones filogenéticas y demás, es cierto que yo, de nuevo, no soy lego en la materia de filogenia y demás. Yo lo que te puedo decir que, en el caso particular de los cangrejos de herradura que comentas, de los sifosúridos, como se conoce, se les conoce, pues, también desde principios del Paleozoico. Se ve que era un grupo paralelo a los trilobites, no necesariamente un descendiente, los trilobites fueran precursores concretamente, o sea, si vemos que están en el registro geológico. Y bueno, lo referente a la relación de los trilobites con otros organismos, con otros artrópodos y su posición a día de hoy no hay ningún actual de trilobites que podamos decir que esto pertenezca realmente a trilobita o trilobitomorfa, ¿no? Pero sí es cierto que durante muchos años estos cangrejos de herradura se pusieron como descendientes de los trilobites, o a día de hoy vemos. Yo y cada sí. año, pues, se van precisando y se van mejorando los análisis filogenéticos, cladísticos, etcétera, del grupo de los artrópodos, pues incluso dentro de los propios trilobites, pues relaciones que antes tenían muy claras, ahora se han descartado por completo. Entonces, pues bueno, pues cada día vamos teniendo más información, ¿no? Eso sería un cangrejo de herradura, ¿no? Eso sería un cangrejo de herradura, efectivamente. Y como digo, pues... Sí, pero que es lo que dice Luis, vivieron en la misma época. Los más antiguos los tenemos también a principios del Paleozoico, de cangrejos de herradura. Es curioso este bicho porque se utiliza para fabricación de vacunas, ¿no? O pruebas, me parece, recordar. Sí. ¿Cuál? ¿El cangrejo la sangre de herradura? Tiene una sangre que, si no me equivoco, tiene un alto contenido en cobre, de hecho por eso es azul. Sí. Y... Sí.
y se utiliza, pues creo que sí, pues en la industria farmacéutica, además, de forma, lo cual está suponiendo un problema porque los están exterminando. Sí, claro, es un Claro, proceso como exacto. de, digamos, de sangrado, nunca mejor dicho, y luego intentar dejar que vuelvan a recuperarle esa sangre y muchos perecen en el proceso, sí. Sí, de hecho, pues es por decirlo así, como mi tema. Es como, sí, es como lo que es una de las cosas que más me llama la atención, precisamente por eso que he comentado al principio, de que, bueno, de que trabajo en una serie de pisos dentro del Cámbrico que no están definidos totalmente. Y es que, claro, vamos a empezar primero hablando de qué son esos clavos dorados que comenta, ¿no? Pues dentro de la tabla cronoestratigráfica internacional que hemos puesto al principio, hay una serie, digamos, de puntos a nivel mundial que se conocen como GSSP, que son las siglas de Global Stratotype Section and Point. Un Básicamente para... segundo, Luis, por favor. Ahora un sonido. Sí, hay un sonido muy fuerte. Uy. A ver, Ahora, ahora. para. Sí. Ahora, sí, pues será el micrófono. Voy a dejarlo así, porque Vale. siempre, al final siempre lo suelto, pero Perdona, se me sí. escucha bien ahora? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Vale, como Sí. decía, pues hay una serie de puntos a nivel internacional, eso no sé si se ha escuchado, que son Sí. los GSSP, los Global Stratotype Section and Point. Estos son grupos, o sea, perdón, son puntos a nivel internacional que, como hemos comentado antes de forma muy sucinta, marcan el comienzo o el final, según se mire, de determinados pisos geológicos, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario para que se marque es el comienzo o el fin de uno de estos pisos, ¿no? Y que se le seleccione una zona, pues, a nivel mundial, para que se ponga estos clavos dorados? Porque lo que comentaba el compañero Óscar es que estos puntos se pone, pues, un clavito dorado de la Comisión Internacional de Estratigrafía y un cartelito, digamos, de este es el límite, tal, tal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues primero comentar eso. Hay una Comisión Internacional de Estratigrafía de la UNESCO, digamos, que es la encargada, digamos, de dividir el tiempo geológico a nivel mundial, ¿no? Y esa comisión, a su vez, está dividida en una serie de subcomisiones. Hay una subcomisión para cada periodo, subcomisión de Cámbrico, subcomisión de Ordovícico, subcomisión de Silúrico, etc. Hay una subcomisión para cada periodo, ¿de acuerdo? Así es que hay grupos que trabajan con más intensidad por determinados motivos, o grupos que trabajan, bueno, pues que o son periodos más complicados, como es el caso del Cámbrico. Y bueno, pues ¿qué es necesario para que se ratifique uno de estos puntos, una de estas secciones? Pues bueno, primero, pues tiene que haber una propuesta formal, y esa propuesta formal tiene que tener varias cosas. Primero, tiene que ser una sección, o sea, una sección de roca que sea estratigráficamente continua. Es decir, que tenga, pues, bastante extensión. No vale que sea un taluz ahí en la carretera, que Claro. esté ahí, que sean 5 metros de taluz y demás, aunque tenga un registro fósil maravilloso y tal, pero no, tiene que tener cierta extensión, ¿no? Entonces, luego, esa sección no debe estar alterada ni tanto por meteorización, ni desde el punto de vista tectónico. Debe estar lo menos tectonizada posible, porque la tectónica, la mayoría de los casos, altera la estratigrafía, el orden de las rocas. Entonces, debemos evitar que sean secciones que estén alteradas tanto por meteorización como por tectónica. Y luego deben ser puntos accesibles, es decir, porque no deja de ser un punto, digamos, de referencia a nivel internacional que la gente puede visitar. Entonces, tiene que ser puntos, digamos, accesibles. También tengo que decir a ese respecto que yo he estado en unos cuantos, por ejemplo, en el Devónico de Francia, y lo de accesible había que revisarlo. El concepto de Vale. accesibilidad había que revisarlo. Pero un ejemplo de los más famosos es en la playa de Zumaya, en la costa vasca, Sí, el que si no Flis, habéis ido, el os lo Flis. recomiendo encarecidamente, el Flis de Sí. Zumaya, Me gustaría la ir, playa de sí. Itzurun, que es un punto absolutamente espectacular. Lo que veis ahí es,
De verdad que yo he ido, no sé ya cuántísimas veces, y me dicen de volver ahora De cabeza. y volvería, y sí, pero sin pensármelo. Sí, creo que organizan visitas guiadas Sí, al efectivamente, geoparque sí. Yo eso de no lo he hecho. Y sí, también, y sí. en barco, que te llevan toda la por toda Ah, la eso no costa y demás, sabía. sí, pues te llevan O también en sea, que barco. con O alumnos sea, que también en se puede barco ir eres sin capaz de problema. ver las rocas también con los fósiles por ahí. O sea, los fósiles no los No, ves, vale. ni ves el No, punto, claro. ves lo que La es la estratificación. en este Sí. caso, pues La la morfología de las estratificación. rocas, que Vale, son sí. flysch, Es muy vale, la característica, sí. flysch, en este caso, vale, me voy a desviar un poco del tema, pero en el caso del flysch, es una palabra que realmente no tiene un significado concreto, pero sí significa algo así como deslizado. ¿Por qué? Porque unos estratos están, digamos, parece como que están deslizados respecto a los otros, sino cuando A los realmente no es así, es sí. una erosión diferencial en la que unos estratos erosionan más que otros y dan lugar Ajá. como cuchillas, ¿no? Digamos que salen. Es Sí, tal cual. una morfología Sí, muy sí. espectacular, muy visual, y en este caso, pues estas secuencias de flysch o flyschoides, como se conoce, pues para la estratigrafía, para este tipo de puntos, pues son Y muy útiles fotográficamente para. tiene que ser chulo, porque entiendo que si se notan tanto los Sí. estratos, los colores, esa erosión determinada, ¿no? Según la característica del. Es una preciosidad. De hecho, ahí en Zumaya, bueno, me voy a seguir desviando del tema, pero ahí en Zumaya, si te vas un poquito para el oeste, bueno, de hecho hay un camino de acceso, está justamente lo que comentaba antes el compañero Eduardo, la extinción de los dinosaurios, lo que se conoce como el límite Cretácico-Paleógeno. Ah, Está sí. representado ahí maravillosamente y ves una serie de estratos que ves claramente, tú dices, esto es el Cretácico y de repente comienza el flysch y se ve claramente, sobre todo cuando hay marea baja, y se ve absolutamente espectacular. Luego le puedo enviar alguna foto para que él lo vea, que tengo de ahí. Vale. Entonces, Sí, pues una cosa que sí. Sí, sí, visualmente sí. llena mucho, ¿no? Hay algún vídeo, ¿eh? Yo creo que en el Geolodía la gente de la UPV hizo algún vídeo sobre Sí, bueno, Flix. Explican eso que comentas tú, Sí, sí. de la Costa Vasca, la gente del Geoparque de la Costa Vasca, que hace un trabajo genial de divulgación Espectacular, sí. y pues, entonces tienes ahí material para Y de aburrir. la universidad, sí, Y de la esto es una Facultad de cosa que Geología. se puede apuntar la gente. Si ponéis en Google Playa de Sí, yo de Zumaya y hecho, buscáis, fíjate, es impresionante, sí. sí, y de hecho este año estuvimos planteándonos la posibilidad de ir con los cuartos a hacer una visita y no la hemos descartado del todo. Igual en primavera vamos, sí, porque Pues nos parece espectacular. un consejo, plantearla con la marea, si no se Eso, ve nada. claro. Ah, claro, Eso hay que plantearlo con la marea. Lo digo ya. por experiencia, que hay veces que no O se sea, que puede. tendríamos que ir ya, ¿no? Porque si lo dejamos para No, la muy marea se primavera, va bueno, pero cambiando con la sí. marea Con del la día, o marea, sea, que puede los ser, cambios en el sí. día, sí. Con los propios, en el Sí, propio sí, día, sí, sí. que vayáis una hora que sea marea baja, ya está, ¿no? Sí, 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 pones sí. playa de Izurum en Zumaya, en Google, en imágenes. Las imágenes son impresionantes y ahí puedes Impresionantes. entender por qué la importancia de la marea, claro, si no, no vas a ver Luego absolutamente nada. se ha hecho especialmente famoso en los últimos años a raíz de que se grabó ahí Juego de Tronos. Ha sido escenario de Juego de Tronos. Creo que no sé si Sí. también de la serie esta de la Casa del Dragón nueva que ha salido. No sé si también han grabado ahí. Pero vamos, que mucha gente ha ido a visitarlo a partir de Sí, ahora. bueno, lo de Juego de Tronos también grabaron en San Juan de Sí, Castelugatxe, que es precioso también, que lo una recomiendo preciosidad. encarecidamente visitarlo, si no lo Sí, habéis bueno, visitado. nos hemos desviado del Muy tema. Volviendo bonito. al tema de los GSSP, aparte Bueno, de todos eso está los. bien también. Sí, aparte de todos los criterios Que que hay está. dos chinchetas allí, ¿eh? Según estoy leyendo, hay Sí. dos chinchetas verdes, dos puntos dorados, verdes, digo yo, Efectivamente, sí, dorados. dentro dentro del Eoceno, efectivamente hay dos puntos. Pues bueno, pues volviendo a los criterios, pues el principal criterio, aparte de todo lo que hemos comentado del estado de preservación de la sección y demás, y de la roca y tal, luego, por supuesto, es el registro fósil. Tienes que tener un registro fósil muy abundante de fósiles que, primero, que estén bien preservados, y luego también que, digamos, que sean, como hemos comentado al principio, fósiles guía, que presenten una distribución a nivel mundial en un lapso de tiempo muy breve, ¿verdad? Y entonces, Claro. bueno, que sean fácilmente reconocibles. En el caso de, por ejemplo, del flysch de Zumaya, pues quiero recordar que es a partir de microforamíferos, o sea, de micropaleontología, que bueno, no son tan reconocibles, pero bueno, pero son de los grupos Ya. fósiles más útiles y que más utilizados en ese tipo de tareas. Entonces, bueno, pues tiene que recoger toda esa serie de caracteres, ¿no? Entonces, pues tú haces una propuesta.
con tu sección, con todo tu trabajo, pues pones un punto de referencia de comienzo de tal o tal piso, tal o tal periodo, y bueno, pues ya pues eso tiene que pasar de nuevo por una comisión, se tiene que ratificar, lo tienen que aceptar, etcétera. Y bueno, pues si te lo aceptan, pues te ponen ahí el clavito dorado, que de la comisión, que pone GSSP, y luego pues un cartelito de reconocimiento, pues eso pues es el límite, tal cual, que lo, si no, lo creo que lo ponen en el idioma, digamos, del país, luego también en inglés, y no sé si también será en chino o en ruso. Lo ponen en varios idiomas para que lo pueda ver todo el mundo. Como un reconocimiento, eso es un reconocimiento a nivel mundial, es un punto único a nivel mundial, y bueno, pues tiene la importancia que tiene. Hay cinco en España, ¿eh? Hay cinco, los dos de Zumaya, por si a alguien le interesa. Existe otro en Olazagutía, en Navarra, Olazagutía, en Navarra. Y luego existe en la playa de Gorrondache, en Vizcaya también. Existe uno. Interesante. No sabía, desconocía eso. Está en la mayor parte en el norte. Y luego también, por complementar un poco lo que dice Óscar, hay otros puntos a nivel España que, aunque no tengan el GSSP, o sea, no tengan el reconocimiento, digamos, del clavo dorado, pero también son presentan perfectamente el límite entre determinados pisos. Incluso ahí entraríamos en discusión, ¿no? Pero mejor en lo que la sección en la que está determinado. Pero en el caso del Devónico, por ejemplo, en Pirineos hay varios casos en los que los pisos del Devónico se encuentran muy bien representados ahí. Incluso hay unas cuantas también zonas que donde se puede ver algún estrato determinado. Efectivamente. Aquí en La Rioja. Sí, y en Anguiano también me suena que hay algún límite entre periodos. Pues vamos a Anguiano. Y luego en las proximidades de Coimbra, en Cabo Mondego, también se encuentra pues en uno de los límites del Jurásico, por ejemplo. Ya estábamos, nos iríamos a Portugal, pero bueno, pues para que se vea que dentro de lo que es la península ibérica, pues hay bastantes opciones. Sí, hay muchos. Sí. Y aquí podemos entrar, si queréis, un poco. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que no, queráis. No, en principio no. De hecho, me parece una cosa que, a ver, preguntas tendría tropecientos mil, Luis, la verdad. Pero sí, es más que nada. Es muy interesante. Es un tema interesante y que no lo hemos tratado. Si quieres aportar algo que ibas a decir, me comentas. Sí, yo iba a comentar precisamente, como he dicho, que estaba trabajando en esta serie de pisos que no están reconocidos a nivel internacional dentro del Cámbrico, 3, 4, etcétera. Bueno, pues comentar un poco la problemática que existe dentro de estos pisos, ¿no? ¿Por qué no hay nadie ni hay ningún sitio en el mundo en el que se pueda de por lo pronto marcar este límite, ¿no? Bien, pues ocurre que, si bien a lo largo del Cámbrico los trilobites son un grupo bastante, digamos, distribuido a nivel mundial, bastante extenso, y digamos son la principal herramienta para la división de este periodo, en estos pisos vemos que los trilobites que hay en ese momento, la inmensa mayoría no se encuentran distribuidos a nivel mundial, solamente unos poquitos no presentan esta gran distribución. Y luego, de esos poquitos que presentan una gran distribución, estos no presentan o no se ha aportado en su momento, pues son algunos taxones o fósiles, digamos, que se escribieron hace mucho tiempo, un rango estratigráfico concreto. Entonces, claro, tenemos fósiles que ni presentan la inmensa mayoría gran distribución a nivel mundial, y que la estratigrafía, digamos, el rango de ocurrencia de estos fósiles, pues no se sabe con certeza, ¿no? Entonces, si ya de por sí es complicado establecer un punto de referencia para el comienzo. Uy, hemos perdido a Luis, creo. Sí, se ha quedado congelado. Un segundo, a ver qué ha podido pasar. Bueno, también es verdad que ya llevamos. Sí, ahora terminamos, pero hay que ver. Te has quedado ahora Luis, sí. Ha habido un momento en el que estabas hablando justo. Ahora te escuchamos, pero. Yo le sigo viendo congelado. Luis, ¿puedes hablar? ¿Se me escucha? Ahora. ¿Se me escucha? Se había quedado justo en el momento en el que has dicho que no había marcadores específicos, en este caso. Debido a que había mucha geolocalización, ¿no? Y además
que no eran unas especies muy concretas, ¿no? Y debido a eso, ahí justo más o menos se ha parado. Sí, es que claro, ya llegó un momento que he visto a Monse que estaba completamente quieta y uy, pues, ya me he dado cuenta de que me había quedado yo pillado, no sé qué pasó, solamente será mi internet. Que, bueno, y se te veía congelada la imagen. Básicamente eso, fósiles que no presentan una amplia distribución geográfica ni un rango estratigráfico concreto, salvo determinadas excepciones. Entonces, como decía, se han propuesto varios candidatos a lo largo de los últimos años, pero ninguno satisface realmente todas las exigencias de los diferentes miembros de la subcomisión, ¿no? Entonces, uno de ellos, que fue uno de los que te he pasado en la carpeta, ¿sí?, fue el género Cerrodiscus. Una correlación a nivel internacional y luego aparte su sistemática, con esto quiero decir su taxonomía, todas las especies que comprenden dentro del género nunca se habían llegado a estudiar todas en detalle. Bueno, pues en este uno de los trabajos de mi tesis, pues una de las cosas que hicimos fue, por un lado, recopilar todas las especies de este género Cerrodiscus, cual llegamos a recopilar pues casi 30 especies diferentes en todo el mundo. Algunas pues bueno, pues estaban descritas en libros rusos de los años 60, en bibliografía china, o sea, bibliografía de todo el mundo en todos los idiomas, y recopilar todas esas especies, intentar establecer a día de hoy cuál es la estratigrafía que se estableció en aquel momento. No, muchas veces no se corresponde con la estratigrafía actual, y bueno, pues eso, pues todo dejarlo representado en un cuadrito, que es el que le pasé a Eduardo. No sé si podemos verlo ahí, sobre todo para que sea un poco más, sí, dentro de la carpeta de Cerrodiscus. Había un cuadrito así alargado, pues eso es pues un poco la correlación que realizamos durante ese trabajo. Y bueno, pues básicamente pues todas esas especies, al final pues hicimos un trabajo de sistemática bastante extenso, en el que las dejamos únicamente representadas en tres grupos diferentes para no andar en cuestiones sistemáticas más profundas, que podrían ser un lío. Y luego lo más importante del trabajo, y yo creo que lo que digamos lo realmente importante, es ver su distribución estratigráfica. Si la comparamos en una tabla, digamos, bioestratigráfica del Cámbrico actualmente, la de las más actualizadas, vemos que su aparición, por eso quería poner la imagen para que se viera, sí, aproximadamente. ¿Estos? No, es un cuadrito así como con... Esos son los diferentes morfogrupos. Vale, pues dame un segundo, a ver si es lo otro. Que únicamente, pues para no agrupar muchas especies, para no quitar especies, para... Efectivamente, ese es el cuadrito. Eso es, digamos, la correlación internacional que hemos realizado del Cámbrico a nivel mundial, ¿no? Si os fijáis, hay una línea roja discontinua. Esa línea roja discontinua pues marcaría una supuesta base del piso 4 a nivel internacional, ¿no? Que es con lo que veníamos comentando. Y si os fijáis, pues aparece como un área así como más grisácea, como más oscura, que sería, digamos, el rango total a nivel de género de Cerrodiscus, uh-huh, dentro de cada dominio. Si os fijáis, bueno, explico un poco más en detalle. Aparecen nombres, eso, pues como Laurentia, Avalonia, sí, Western Gondwana, además. Esos son las denominaciones paleogeográficas de los territorios actuales. Por poner un ejemplo, Laurentia a día de hoy se correspondería mayormente con Norteamérica,
También incluyendo pues Groenlandia, el norte de Escocia, norte de Irlanda. Pero bueno, pues para que os hagáis una idea, digamos que cada uno de estos territorios pues se corresponde con un dominio geográfico actual. Por ejemplo, nosotros no sé. Ay, fíjate, eso de Laurentia tiene que ver con Laura. Sí, bueno, pues, bueno, digamos, sería, la, verano, sería la, la predecesora de Laura, sí. Eso, la predecesora. Por ejemplo, en el caso de Avalonia, pues una parte sería Reino Unido y otra parte sería la zona de Terranova, en Canadá. Nosotros nos encontraríamos dentro de Gondwana Occidental, de Western Gondwana. Ahí aparece Iberia. Uh-huh. Entonces, pues básicamente sería la división estratigráfica de cada dominio y el rango estratigráfico de Serrodiscus en cada uno de esos dominios, ¿no? Esto cabe destacar que es un trabajo de 3 años. De buscar todas las especies y su rango estratigráfico concreto. Y ahí vimos que hay una serie de especies, digamos, que aparecen justamente al comienzo de esta línea roja, digamos, que hemos propuesto. Uh-huh. Por tanto, vemos que en diferentes dominios, como es el caso de eso, de Laurentia, de Avalonia, de Gondwana, tal, aparecen de forma más o menos sincrónica. Esto quiere decir que, bueno, que efectivamente, pues como se propuso a principios de los 2000, perdón, pues oye, pues este género Serrodiscus pues sería un buen candidato, digamos, para delimitar el comienzo del estrato 4, ¿no? O la etapa 4 del Carnírico que habías dicho. El piso 4 del Carnírico, precisamente. Hay zonas, guay, pues hay zonas más problemáticas, como vemos en el caso de Siberia, que aparecen un poquito antes, que eso también habría que revisarlo con autores también de rusos, aunque ahora sea un poco complicado. Y pero bueno, pero vemos que en el resto de dominios pues la aparición es más o menos sincrónica. Sí. Entonces, pues bueno, pues esa es una de las cosas que precisamente esto lo vamos ahora, aunque está publicado ya, vamos también a llevar una comunicación a Francia en julio para, digamos, pues para de forma más formal proponerlo nuevamente o que reevaluarlo como un posible candidato para la división de este piso 4 cámbrico, ¿no? Pues de ser así, sí, pues, y con, por supuesto, faltaría muchísimo trabajo contar con expertos internacionales de todo el mundo y demás, pues oye, pues no se descarta que en un futuro se pueda tener un GSSP más en España, y aparte de un punto que es especialmente complicado, como es el cámbrico. Os pues he soltado un rollazo de la leche, no sé si. No, interesante. Muchísimo. Una cosa, Luis, oye, que te salga muy bien el proyecto, de verdad, porque me parece interesante. Por supuesto. Claro. Sí. Me parece interesante. Yo espero también que no me quemen en la hoguera cuando vaya. ¿Cuándo presentas la tesis? Eso me gustaría saber a mí. Pues ahora estoy terminando el último artículo de la tesis. Y que, bueno, lo estoy haciendo por recopilación de artículos. Bueno, realmente un formato mixto, más principalmente por artículos. Y ya estoy con el último y mi idea es presentarla este año. Sí, es, claro, eso ya lo tienes hecho. A finales, a mediados, pero más seguramente a finales. Ya está hecho. Ya ves la luz al final. Bueno, pues lo primero de todo, agradecerte todo esto que nos has contado, porque la verdad es que yo he aprendido bastante en tema de edades, de periodos, ¿no? Al final los llamábamos periodos, pero es que luego ya vemos que en cada una hay sus estratos, sus pisos, sus eras, sus cosas, que todavía tendré que repasarme el programa de nuevo para volver a ver esas diapositivas que hemos puesto, porque no me acuerdo, y oye, me interesa, ¿no? Y además... Sí, y los nombres son raros. Que has enseñado, hemos visto muchas fotos de tu trabajo, de pequeños trilobites y más grandes, que se ven muy claramente o menor. Y además nos has dado la idea también de buscar determinados puntos en España para poder ir a hacer visitas, ¿sí? Que me parece muy, muy interesante. A Montse, ya has visto que ha dicho que tenía pensado ir. Sí, no, lo del FLIS ya lo tenemos. Y también hemos hablado incluso de lo que debemos hacer ante encontrarnos un fósil, según tu propia opinión, y creo que la de la mayoría sería esa. Y nada, la verdad es que ha sido un programa entretenido. A mí me... Sí. Ah, pues, Madero, por recomendar algún punto más, sobre todo en mi caso de que me gustan mucho los trilobites, os recomiendo visitar... por ejemplo, dentro de Andalucía tenéis el pueblo de Alanís, un pueblo muy bonito, que nada más entrar en el pueblo tienes una rotonda con un trilobites gigante, por ejemplo. Un trilobites. ¿Y dónde está el pueblo? No, Huelva. En Sierra Norte de Sevilla. Es una zona de geoparque de Sierra Norte. Y tienes ahí Alanís. Está muy cerquita también Cazalla de la Sierra, otro pueblo preciosísimo. Es una zona para...
para echar unos días, pero en Cerro del Hierro también, un sitio espectacular, con muchos trilobites también, pero sobre todo es una zona muy famosa a nivel visual. Y luego también hay otro museíto de trilobites muy chulo. Bueno, hay varios por toda España, pero uno de ellos que recomiendo, si no me equivoco, está en la provincia de Ciudad Real, es en el pueblo de Navatrasierra. Navatrasierra tiene un museíto, un museo de fósiles, que como ellos le llaman, pues tiene diferentes trilobites ahí del territorio, y es absolutamente espectacular. Y bueno, pues nada, pues de nuevo insistir en el, si vais por Portugal y os paséis por cerca de Porto, te damos un telefonazo para que nos enseñes la zona. Sí, no, hay que ver el museo. En mi caso, si os pasáis por Coimbra, ya os llevo por otro sitio. Eso. Nos tenemos que convertir en cazadores de trilobites y hacer una serie llamada Cazadores de Trilobites. Si venís por Huelva, por la sierra, estáis más que invitados, y os llevo al campo y con muchísimo gusto. Muy bien, pues oye, se puede ir planteando. Porque la verdad que tiene que ser interesante. Ahora, hay una cosa que tengo que tener clara, es que habrá que llevar gorrito y buena ropa para andar. Sí, pero vamos, pero luego no te preocupes, que así como conozco los yacimientos, también conozco los mejores sitios. Para eso, vale, bueno, claro. Entonces, ya más convenciendo todavía, ¿eh? Pues nada, Luis, un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Muy ilustrativo. Muchas gracias. Porque además nos has traído un montón de material para poder visualizar. Ahora cuando vea un trilobites me voy a acordar siempre de ti. Me alegro. Del experto. Si te encuentras uno por la calle vivo, ya sabes. No, por la calle no. Hay algo corriendo, está yo, creo. Eso digo yo, pues hay nada, algo corriendo. No, pero es en serio. Quiero decir, no conocía a nadie que hiciera un trabajo de investigación tan concreto sobre un fósil, ¿no? En concreto sobre, bueno, un periodo, está chulo. Pues yo que me alegro que haya muchas interesado. Gracias, Luis, de verdad. Y por mi parte, pues daros las gracias a todos por invitarme. Ha sido un gustazo. Espero no haber soltado mucho la chapa. Me enrollo a hablar y nada, pues sí, encantadísimo de estar con vosotros alguna otra vez que me invitéis para hablar de cualquier otra cosa. Y nada, pues un gustazo. Luis, igual que le decimos a la mucha mayoría. Suerte para todos. Que verás que va todo bien. Muchas gracias. Eso, suerte para tu tesis. Muchísimas gracias. Venga, a ti. Un abrazo a vosotros. Bueno, también. Pues chicos, la semana que viene tendremos de invitado otra rama de la ciencia, pero esta vez hablaremos sobre arqueología. También algo parecido, no exactamente igual, como habéis podido escuchar a Luis. No confundáis paleontología con arqueología. Y la semana que viene, pues con el invitado que tenemos, hablaremos de arqueología. ¿Vale? Con lo cual, por ahora, disfrutar del fin de semana. Si salís por ahí a dar una vuelta al campo, ir fijándoos a ver si encontráis algún tipo de fósil, porque oye, siempre puede ser un marcador para el día de mañana, para estudios futuros. Y pues nada, disfrutar del fin de semana, de la ciencia, pasarlo muy bien, y espero que os haya gustado el programa. Por nuestra parte, como siempre, intentaremos cada semana acercaros un poquito más de ciencia a las casas. Así que un abrazo para todos. Buenas noches.